Bueno, mi niña le estaba comentando que les iba a explicar los ejercicios. Fue intentar lo que lo tuvo el profesor. Dice que se empieza desde el momento del acuerdo de pago del señor Leonardo. Él dijo que en el mes 10 iba a abonar 20 millones, en el mes 14 15 millones y en el 18 el restante. Ahora, el banco dice que proporciona una tasa de interés del 2,5643% mensual compuesto, es decir, que la fórmula tiene que ser compuesta. Para hallar este valor, partimos desde este mes, desde el mes décimo, y lo aplicamos con la fórmula del valor futuro. Estamos hablando del mes 18, valor futuro. ¿Okay? Esta fórmula dice que el valor futuro es el valor presente, que serían los 20 millones, por 1 más los intereses, que viene siendo 0,025643% elevado al mes, es decir, del 10 al 18 vendrían siendo 8 meses. Entonces se realiza la fórmula. Millones por 1 más 0,025643, todo esto elevado al 8 vendría siendo 24 millones 490 618. Este es el primer punto. ¿Okay? Ahora viene el segundo. Vamos a partir ahora desde el mes 14 al mes 18. Se realiza la misma fórmula. 20 millones. Ah, no, perdón. 15 millones. Por 1 más el porcentaje elevado al tiempo de mes 14 al mes 18, son 4 meses. Este valor da 15 millones por 1 más el porcentaje 0,025643 elevado a 4 da 16.598.000 778. Okay, entonces estos dos se suman.
se suman, sería 24 millones, 490, 6, 18, más 16 millones, 598, 778, da igual, 41, 089, 396. Ahora, cuando ya tenemos este valor, ok, tenemos que saber el total del mes 18, cuánto se ahorra, cuánto va a pagar en total. Ya no serían 50 millones, sino otro valor. ¿Qué hacemos? Bueno, continuamos. Ok, dice que en el mes 24 el carro tendrá un costo de 50 millones, sumándole en esos 50 los intereses. Pero como el señor Leonardo va a pagar todo en el mes 18, ya no pagaría 50 millones, sino sería menos, porque no serían los mismos intereses. ¿Qué vamos a hacer? La fórmula del valor presente. ¿Cuál es la fórmula del valor presente? ¿Qué dice? Dice que es el valor futuro, que serían los 50 millones, por 7, 1, sobre 1, más los intereses, que vendría siendo 0,02. 46,43 sobre los meses. ¿Cuáles son los meses? Este era el 24, pero como lo va a pagar el 18, se restan 18 menos 24, serían 6, y cerramos corchete. Entonces hacemos ese cálculo, vendría siendo 50 millones entre 1 más porcentaje, serían 0. Entonces 0, 2, 3, 43, todo sobre 6. Vendría siendo 42.952.918. Entonces, este valor menos este saldo, menos 41.089.396, vendría siendo 42 y 52 918, menos 41.089.396, entonces un saldo de 1.863.522. Ok, entonces esto vendría siendo el saldo total a pagar. Ok, menos el porcentaje de los dos, tendría un saldo pendiente de esta cantidad, que sería el valor de los intereses. Entonces, ¿cuánto ahorró
por haber pagado anticipadamente. Vendría siendo los 50 millones menos los 42 mil, 952, 918. Ahorró por todo 50 millones menos 42 millones, 952, 918.